Hola, buenas tardes. Soy Daniel de Eurodisca y hoy vengo a presentar una plataforma Slim. Es una plataforma curva del fabricante Extrema, que es un fabricante italiano y muy bueno. Y bueno, como siempre, voy a explicar un poquito las cosas que debéis saber de este tipo de máquina. Esta máquina en particular tiene prácticamente tres plantas. Aquí hay un perfecto, porque es un bloque de vivienda donde no se ha podido poner un ascensor, y bueno, este tipo de sistemas pues son los idóneos para estas ocasiones, ¿no? Vamos a empezar ya explicando el vídeo. Aquí tenéis el mando inalámbrico. Pues ya metemos aquí la llavecita. Tenemos subir plataforma plegada siempre, ¿vale? La plataforma, para que se mueva desde el mando, tiene que ser plegada. Pues bueno, subir plataforma, bajar plataforma. Esto es en el caso de que si la plataforma está arriba, bueno, pues desde este mando lo llamamos, ¿no? Y si está abajo, pues al contrario, porque en cada planta hay un mando, ¿vale? Bueno, esto es plegar plataforma como está ahora mismo y desplegar, que es lo que queremos. Pues pulsamos. Y ahora tenemos aquí los pulsadores de subir, ¿vale? Subir hacia arriba, que son los pulsadores blancos, y bajar, que son los pulsadores negros, ¿vale? Aquí tenemos el stop, el llavín de contacto, y vamos a subir para arriba para que veáis cómo funciona. Se va moviendo la plataforma. La plataforma tiene cambio de velocidad. ¿Qué significa eso? Pues cuando llega al punto de parada, frena un poquito. Cuando llega a una curva, frena un poco también. ¿Para qué? Para que no sea una parada abrupta o una curva abrupta, ¿vale? Ahora veréis que no sé si se puede apreciar desde el teléfono, pero frena un poquito en la curva, ¿vale? Entra la curva, frena un poquito, ¿lo veis? No sé si habéis notado que ha bajado un poquito la velocidad, ¿vale? Entre esta no, entre esta pone velocidad, digamos, un poco más rápida o velocidad larga. Y vamos, que es sobre todo por comodidad, ¿vale? Y seguridad también, evidentemente. Bueno, aquí vuelve a reducir la velocidad, sobre todo aquí, que es una curva de 180 grados, y el momento que sale de la curva empieza a acelerar otra vez la plataforma. Bueno, pues ya vamos a llegar a la primera planta de lo que es esta instalación. Esta instalación, como he comentado antes, es de prácticamente tres plantas. Y bueno, ya vamos a llegar a la planta, me quedo un poquito, y al momento que llega a planta, fijaros que yo no voy a hacer nada, simplemente el brazo se va a levantar, va a parar, frena un poquito, para y levanta el brazo, ¿vale? Yo si suelto el brazo, perdón, suelto el pulsador, automáticamente se sube el brazo, ¿vale? Tenemos dos opciones, o plegarla ya directamente, como he llegado, vivimos en la primera planta, pues bueno, que ya hemos llegado aquí, pues evidentemente hay que pegar la plataforma, porque si no, no podría pasar nadie. Pues desde aquí podríamos plegarla, ¿vale? Con el mando es idéntico que el que hemos visto abajo. O no, o decimos, hemos llegado, no es mi parada, o voy a subir a la segunda planta, pues seguimos pulsando, volvemos hacia arriba, de subida, y iríamos a la siguiente planta, ¿vale? Y lo mismo, esta curva, una curva de 180 grados, y la plataforma va a hacer lo mismo que os comentaba antes, va a frenar un poquito en la curva para que para no tener ese balanceo que. Ya digo, es por seguridad y por comodidad, ¿vale?